Bienvenidos de vuelta al reinicio semanal, esta semana del 12 de enero. Que muchos echabais de menos los aplausos estos, ¿eh? Seguramente los que llevéis auriculares no, pero hey, lo siento, ¿vale? Algunos triunfan, otros no. Cada uno tiene su vida. De todos modos, noticias importantes. Antes que nada, nuevo sorteo. Lo estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale? Ahí está el emblema exclusivo que todos esperáis, ¿vale? El que todos buscáis, incluyéndome. Aunque yo ya me he hecho con él, ahí lo veis de fondo en pantalla. Pero ya, al margen de eso, si queréis participar, solamente tenéis que seguirme en Instagram, reaccionar a la historia que hay fijada del sorteo, y listo. Y ya estaréis participando. Y hasta el 18 de enero, ahí lo habréis visto. Así que dicho eso, pasamos brevemente por el patrocinio del canal. Gracias por apoyarlo y checarlo. Si aún no lo habéis hecho, hacedme, merece la pena, si es algo que estéis buscando. Y continuamos con las noticias. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hacedme caso, las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Para empezar con el reinicio semanal, que sepáis que hoy ya terminaban los secretos de Europa, ¿vale? Probablemente refiriéndose a que hoy ya tenemos disponible el octavo aumento, ¿vale? Ya podemos terminar con eso. Y por cierto, después de este, os subiré la guía completa de cada uno de los aumentos y de cómo funcionan si es que no lo sabéis, ¿vale? Veréis todas las localizaciones y grupos y demás, ¿vale? Al margen de eso, no sabemos si ocurrirá alguna otra cosa. Por ahora no se me ha actualizado nada, ¿vale? Pero ahora os comentaré si se descubre cualquier otra cosa. Pero que sepáis eso, que en principio han terminado los secretos. Veremos si quieren dar algún tipo de final a Beyond Drive, pero si no, pues ya ha terminado de todos modos. O sea, como os digo, aún falta ver qué onda con Eramis, que debería regresar, como os dije, con esa otra armadura que habíamos visto. También Atrax 1 en principio sigue viva. De hecho, si os vais al refugio, al lado de la desconocida, veréis que al lado del casco de Tanix hay otro plato, ¿vale? Que quedará vacío ahora después de obtener el triunfo de los aumentos incluso, ¿vale? Así que quizás haya otro coleccionable de ese tipo, ¿vale? Que obtengamos, como se teorizaba por ahí, en una mazmorra, ¿vale? Lo de la mazmorra es una teoría, pero bueno. Fin, de fondo podéis ver lo que se puede obtener en Eververso. Tenemos el shader crocante cremoso, tenemos el efecto de inversión Vex, tenemos la carcasa exótica Diablo Estelar, ahí podéis echarle un vistazo. Luego tenemos el gesto Victoria Pírrica. Y con eso terminamos en cuanto a los de polvo luminoso de esta zona de aquí. Estos creo que no cambian, si no me equivoco. Sí, estos no cambian de aquí. Tenemos los de archivo también. Y finalmente, en cuanto al resto que tenemos de perdón, polvo luminoso, es echando un vistazo. Aquí lo tenéis. Tenemos la Sparrow Braytech Sueño 9, que era de temporada de la opulencia. Está bastante guapa. Tenemos el gesto baile exagerado del codo. Tenemos el diseño universal para cualquiera de las botas, dependiendo de la clase que traigáis. Diseño Belvedere para el lanzagranadas exótico. Dios, hace la vida que no utilizo ese lanzagranadas. Con montones de los exóticos de año 1. Despedado también. En fin, a ver si me dejan terminar. Y por cierto, tengo como casi 10 engramas ahí. Estoy reservándolos para hacer un opening pronto. En fin, luego tenemos la nave exótica maquinoforme. Y con eso ya terminamos con la carcasa esa. Oh, bueno, también está la entrada de campeones, ¿vale? Para vosotros, que sois campeones. Y con eso ya terminamos. Voy a ver si se ha actualizado ya el menú. Parece que no, parece que no han añadido ninguna aventura ni nada, porque como sabéis, aún quedan un par de triunfos de temporada que aún no se pueden completar, ¿vale? O sea, si os fijáis, hay 17, 19, pero ya los tengo todos completados. DMG nos dijo que estuviéramos atentos, así que veremos si hay algún modo de completar esos triunfos esta semana. Obviamente os lo haré saber, pero por ahora, ahí está eso. Como veis, el estandarte se ha ido. Creo que habrá un último estandarte de hierro antes de la próxima temporada, que creo que empieza el 9 del próximo mes de febrero, si no recuerdo mal. Bueno, haciendo el cálculo un poco, quedan 27 días, ahí lo ves. Y hey, por cierto, shout out a los suscriptores que me encuentro por ahí. Pasando al resto del reinicio semanal, como siempre tenemos el del Nómada, que os pide 8 contratos de gambito. Hawthorne nos pide 5.000 puntos de experiencia. El armero 8 contratos de armería, Shax 8 contratos del crisol y Zavala 8 contratos poderosos. Luego, si nos vamos a las destinaciones, esta semana como siempre tenemos el desafío del cuervo, que os pide derrotar a 5 furias para el equipamiento Ito. Suerte para las recompensas, porque a mí no me quieren dar la última pieza de armadura que me falta para cada una de las clases. Eso de la luna supongo que es
cosa de mi personaje, que ahora traigo el cazador. De todos modos, también tenemos el modo enfrentamiento esta semana. Como siempre, os piden completar 4 de estos para el equipamiento Hito. 7 victorias de rondas en particular para el equipamiento poderoso si jugáis competitivo. Luego, por otra parte, en cuanto a la vanguardia, esta semana tenemos, en cuanto a saltos de la vanguardia, quemadura solar y de estasis, si queréis sacar el equipamiento Hito. Y en cuanto al suplicio, esta semana tenemos el gran maestro de, bueno, en lo caso en general, de uno más de la camada, ¿vale? En cuanto pueda, os subiré la guía, probablemente después de las localizaciones de aumentos, que hoy hay bastantes cosas que os voy a subir, así que atentos a eso. Podéis pausar un segundo si queréis checar los modificadores. Cualquier modo, dudo que empecéis esto así porque sí, así que ya los checaréis cuando vayáis a entrar. Luego, como siempre, Gambito os pide completar 3 de sus partidas para las recompensas Hito, ¿vale? Suerte para que sean victorias. Y con eso, oh, de hecho sí, nos falta Europa, sí, nos vamos a la desconocida. Como siempre os pide 100 bajas con estasis, en Europa en particular, o afectados por estasis. También Varix os pide 8 contratos de Varix. También tenemos las cazas de pesadillas, esta semana la del tecnócrata. Tenemos el desafío exo protección, con sus recompensas Hito, por cierto, Hito aquí, Hito acá. Y también el poderoso si completáis 2 cacerías como parte de una aventura. También se han reiniciado las de Cripta de la Piedra, ¿vale? Suerte para que os den ojos del mañana. Y me parece que con eso ya casi estamos, ¿vale? Pues aquí podéis ver un momento los sectores perdidos. Si queréis, podéis pausar un momento para echarle un vistazo. Bueno, solo hay uno aquí en Europa. Tenemos el de vacío oculto, dificultad... Ahora no me aparece. Ah, sí, leyenda. Y como veis, la armadura de brazos, ¿vale? Ahí se puede farmear, si es que falta cualquiera de las armaduras. Con esto terminamos con todo el reinicio, o sea, parece que no ha ocurrido nada más. Voy a echarle un rapidísimo vistazo ahora al Reddit, ¿vale? Que ya a veces aparecen las cosas rápido. Por cierto, solo se me olvidaba esto, la mazmorra, profecía, con el equipamiento Hito, ¿vale? Que a veces se me olvida y la tenéis. Y con eso ahora sí ya terminamos. Como os digo, quedan 27 días para que termine la temporada. Debería venir un último estandarte, si no recuerdo mal, como os he dicho. También deberían aparecer esas 2 áreas secretas que esperamos. Bueno, muchísimas cosas tienen que ocurrir todavía. De hecho, la araña de hecho la última vez que habló con Cuervo, al Cuervo, de sus instalaciones, y ahí sigue. Así que supongo que si no esta semana, la próxima, o ya no dentro de mucho, ocurrirá eso que estamos esperando. Bueno, he estado esperando un poco a ver si se actualizaba y nada, así que nada. Por ahora está el aumento número 8, que enseguida os subiré junto a la localización del resto de aumentos, ¿vale? Os subiré todas las 8 localizaciones de los aumentos. Luego más tarde el ocaso gran maestro, ¿vale? Una guía para los que la necesitéis o simplemente queráis checar el equipamiento que usamos y eso. Y nada, ¿vale? Atentos a eso y a aún más vídeos que quería subiros, pero no me dará tiempo hoy, así que sí. Atentos a esa vaina. Bendiciones, que tengáis una muy buena semana. Dile a tu madre que la quieres o no la tendrás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, suscríbete, dale a la campanita y eso. Y nos vemos, sí. Ya tú sabes, en el próximo vídeo. Adiós.